Muy buenas tardes, familia de Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que como cada semana estén listas y listos para comenzar con el programa de Somos Cuidadores. Así que familia, si usted me escucha, quiere decir que ya son las 3 y 10 de la tarde de hoy jueves y como cada semana les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Familia, y hoy... Como cada semana le tenemos un tema muy interesante para que usted reflexione, pero para que también tome nota. Recuerde que una parte importante de nuestra misión, de nuestro objetivo, de nuestro propósito con ustedes es brindarles recomendaciones específicas para que su tarea de cuidar sea una más llevadera. Si usted es uno de los nuevos cuidadores que se integra a nuestra familia, le invito a algo. Le invito a que cuando escuche el programa es momento de dejar de hacer lo que esté haciendo. Es momento de disfrutar de una taza de café, de un té, de un frappé, una limonada, un refresco, lo que usted quiera. Lo importante es que pueda sentarse y tomar un espacio para escucharnos acerca de los temas que conversamos aquí sobre temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. También les dejo saber, familia, que si usted es de los nuevos cuidadores. Una vez, una vez termine el programa, ahora no, una vez culmine el programa, usted va a acceder a la plataforma de YouTube y en el buscador va a escribir Somos Cuidadores y ahí va a tener todos nuestros programas. Así que va a tener temas como lo que es cuidado en el hogar, la demencia, el Alzheimer, la nutrición, cómo decirle que hay que cuidarlo, acerca de la psicoterapia, acerca de la mediación de conflictos, de los derechos, eh, de las tutelas, de los poderes de la adopción oh yeah, de muchísimos temas. Así que también lo tiene disponible para que esté al tanto, para que sepa si le gusta escuchar en formato de podcast mientras conduce o mientras está realizando alguna tarea en su trabajo. En Spotify está disponible 24-7 horas de contenido, familia. Así que de igual forma acceda y escriba Somos Cuidadores para que se ponga al día. Solamente le voy a dar una tarea. Y es que el conocimiento es para compartir. Así que aquellos temas que usted sepa que algún familiar, conocido, amigo se pueda beneficiar, envíeselo. Dele share para que pueda eh, anotar y hacerse consciente de las recomendaciones que se dialogan en cada tema. ¿okay? Así que esa es la única tarea. Y para nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe, como saben, ustedes son parte crucial de nuestra misión aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que le enviamos un fuerte abrazo a nuestra familia de la República Dominicana. Gracias por todas las preguntas que nos envían y los correos. Así que, eh, prontito les tenemos buenas noticias, ¿ok? Así que, spoiler alert, stand by, ¿ok? Así que, bueno, familia, ¿pero qué tenemos para el día de hoy? Como saben, eh, nos gusta hablar de esos temas que ustedes nos solicitan información. Hablamos con especialistas de la área médica, de la área clínica, eh, también de especialistas en la conducta, pero uno de los temas que recurrentemente nos han escrito y nos han pedido información ha sido de la parte de salud mental. Como saben, muchos años soy psicólogo, psicólogo clínico y también nos ha acompañado un sinnúmero de veces la, la doctora Ada Cercado para hablar de esos temas. Sin embargo, hoy vamos a enfocarnos cuando... Tenemos un familiar que llega, por ejemplo, a una unidad de salud mental. ¿Por qué? Pues, familia, sepa que para el año 2022 en Puerto Rico, según se registró la estadística de AMSCA, unas 1,655 personas fueron pacientes de salud mental. Oiga, que tenemos en estadística, porque sabemos que hay un sinnúmero de personas que no, no están ahí. De hecho, para que sepa la organización, de las Naciones Unidas considera que las condiciones de salud mental son una de las causas de mayor discapacidad en el mundo. El informe realizado, un informe realizado en el 2016 en Puerto Rico, encontró que 18.7% de la población entre 18 y 64 años presentó un trastorno de salud mental. En muchas ocasiones hablamos de cómo cuidar a estos familiares con una condición física puede resultar un reto, pero sin embargo, cuando la persona desarrolla o tenía por ahí como decimos oculta en remisión una condición de salud mental previa y sale y requiere atención, ¿cuánto esto puede complicar o cambiar la manera en que brindamos la atención, el apoyo o el cuidado a nuestro familiar? Pues familia sepa que para hablarnos acerca de esto y brindarnos recomendaciones y estrategias, nos acompaña una especialista en el área de salud mental eh, y psiquiatría, y es la enfermera Mari Rosado Muñiz, quien cuenta con más de 17 años de experiencia clínica, tanto en instituciones de cuidado físico como en instituciones especializadas en salud mental. Así que, Mari, gracias por acompañarnos aquí en Somos Cuidadores. Un gusto que nos pueda acompañar para hablar de este tema. Saludos, muchas gracias por la invitación gracias 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 y familia tenemos tenemos conversación larga y tendida porque imagínate se coinciden en un lugar un psicólogo clínico y una enfermera especialista en salud mental y psiquiatría así que, eh, que esto, esto es como con banquete verdad del aspecto clínico así que aquellos estudiantes que nos escuchan del colegio de ciencias de la conducta atentos atentos vale así que eh, Mari, a mí me gustaría comenzar con una de las cosas que complica, ¿verdad? Y hablando en temas más, más serios, es que realmente apoyar y cuidar a alguien con una condición de salud mental es un, un reto increíble para muchas de las familias. Y no importa el nivel socioeconómico, estamos hablando de que son situaciones que las familias no esperan y que puede ser muy drenante. Así que tal vez me gustaría comenzar precisamente por ahí. Cuando una persona, ¿verdad? y me gustaría enfocarlo cuando, en la institución, ¿verdad? Cuando llegan a una área, a un hospital de salud mental, a una unidad de salud mental. Cuando las personas llegan regularmente, ¿hay una apertura a recibir el tratamiento? ¿La, la persona está consciente tal vez de que es la mejor alternativa? ¿O mira, como decía mi abuelo, van con la emergencia puesta y hay que llevar empujándolo? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, pues básicamente mi experiencia ha sido que eh, se observa mucha resistencia cuando el paciente eh, llega a la institución, eh, quizás por los delirios el paciente está desestabilizado y por tanto pues eh, es difícil que se pueda adaptar a, al tratamiento. Es difícil para el paciente y más aún para el familiar. Así que desde los dos puntos de vista, pues, nosotros como profesionales de la salud nos enfocamos en, en el paciente, pero también extendemos ese cuidado hacia el familiar, siempre manteniendo esa comunicación y orientando a ese familiar de los procesos que está pasando eh, ese paciente en la institución. Eh, por lo general, estas instituciones, ¿verdad? yo he trabajado en instituciones de salud mental privada a nivel tratamientos parciales y en adición eh, pacientes pues que no realmente prisiones que no pueden salir así que el tratamiento es diferente las necesidades son diferentes eh, vemos como el familiar en la población que en el, en el ejemplo de la de la, de las instituciones que el paciente no puede recibir visitas eh, con frecuencia porque son más rígidas como quizás en, en una institución eh, que el paciente va libre y voluntariamente pues afecta de manera negativa a, al paciente y al familiar. Así que hay una diferencia. Son dos poblaciones que tienen eh, las mismas eh, patologías, pero diferentes necesidades. Familia, y aquellos que escucharon la palabra patología, voy a traducir. Eh, Mari. Y es que cuando hablamos de patología hablamos de condiciones. Condiciones generalmente no, llamamos, no, le, no les llamamos enfermedades, llamamos condiciones de salud mental. Y entonces, pues eso a lo que eh, se refiere con patologías. Y me parece interesante el aspecto de que aún, aún siendo la misma patología, el escenario, eh, cómo está involucrado el familiar, es diferente. Así que me imagino que eso trae unos retos particulares eh, porque ciertamente... ¿verdad? Tal vez enfocándonos en el aspecto de, de, de aquellos que no están en instituciones eh, carcelarias, el rol que juega el familiar es importante una vez esta persona salga. Bueno, a veces ni, 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 ni antes, de que, antes de que salga, ¿verdad? estando eh, con, con ellos allí, porque a veces hay planes que se realizan para cuando la persona sale, esos entornos, pero también, como bien, bien mencionaste, preparar al familiar para lo que se va a encontrar porque hay veces que hay de estas condiciones de salud mental que una vez se presentan, pueden tardar años en lo que la persona se estabiliza nuevamente. Sí, eh, una vez el paciente llega a una institución de salud mental, eh, esa reinserción a la sociedad es bien cuesta arriba para ese familiar, porque ya hay muchos mitos y ese familiar siente miedo, siente miedo. Eh, hay un antes y un después en una hospitalización. Así que un, un aspecto importante para considerar en el tratamiento de, de la familia. Porque aquí no se trata solamente del paciente, se trata del entorno familiar. Nos hablas de un antes y un después, y eso como que me llama la atención. Si fuéramos a, a describirle, bueno, si fuéramos, es muchas, mucha gente. Si les fueras a describir, María, a las personas que nos escuchen a través de Católica Radio y nos ven en las plataformas digitales, cuando mencionas un antes y un después, eh, ¿A qué te refieres esa sintomatología, comportamientos, a pensamientos, a actitudes? Me refiero a todos esos elementos que mencionaste. Eh, hay una, una creencia de que el paciente una vez ya ha estado hospitalizado, pues un paciente con, con agres potencial agresividad es un paciente que como dicen por ahí, ¿verdad? Mal dicho, un paciente loco, ya le ponen el, el sello, el estigma. Así que, como decía, cuando una persona puede tener una enfermedad mental y mientras no ha estado hospitalizado o no ha aceptado que tiene un problema o no ha manifestado un síntoma, pues tiene una aceptación en la familia de normal, entre comillas. Y una vez se manifiestan los síntomas y hay una hospitalización, ya ya cambia la perspectiva ante, ante el ojo de los demás y eso tiene un efecto negativo en el paciente y en la familia. También muchas veces, eh, una vez el paciente ya fue hospitalizado, ya tiene un, un historial. Eh, Sienta quizás amenaza de que por cualquier cosa que yo refiera, cualquier manifestación, voy a volver a esa institución. Así que eso es un, un factor que impide que quizás ese paciente pueda solicitar la ayuda, porque ese miedo de que me van a volver a encerrar, no voy a poder ver a mi familia, eh, me van a medicar, me van a sobremedicar, porque ese es el pensamiento cuando están en esas instituciones. Los síntomas son eh, graves, así que se requiere mayor medicación y muchas veces los pacientes por ese miedo. Pues no, no refieren también sus su sentimientos y, su, y esconden quizás sus manifestaciones, tratando de ocultarlo, muchas veces con las adicciones, con el alcohol. Eh, uh -huh. Así que es importante, sí, por eso digo que todos los elementos están presentes. De hecho, menciona algo interesante y es que eh, la cultura. Bueno, vamos a poner de esta manera. Eh, es socialmente aceptable utilizar el alcohol para maquillar ocultar alguna sintomatología que tiene que ver con salud mental y esto es algo que, que lo hemos hablado largo y tendido eh, sin embargo eso no es un tratamiento y esto lo vemos mucho en el cuidador en la persona que cuida donde ya presenta sintomatología de cansancio de quemazón eh, dificultades de la concentración están muy irritables no se pueden relajar están inquietos la mayor parte del tiempo recurren, en lugar de ir a un médico, recurren a utilizar alcohol para, ellos, ellos ¿verdad? Y hago, la, esto es un ejemplo que nos han dicho, para relajarme, o sea que comienzan para relajarse, y es familia que me escucha a través de Católica Radio, estoy haciendo entre comillas, para relajarse utilizan el alcohol y empiezan con una cerveza o un vaso de vino, dos, pero ¿qué pasa? Como están intentando manejar los síntomas, no la situación que lo causa. Comienza un aumento exponencial en el consumo y lo que era una cerveza ya van por 6, 7, y entonces crea o pudiera crear una dependencia al asunto que agrava más la situación. Así que, que sin duda, esto puede ser hablando desde, las, desde la perspectiva del cuidador, una bandera roja de que, mira, algo no anda bien. Si, tú, si el consumo, una cosa es consumo de alcohol ocasional o social y otra cosa es cuando ya diario comenzas a manejarlo o cuando te sientes muy ansioso o muy agotado recurres a eso eh, pero antes de entrar ahí eh, Mari mencionaste algo que me parece interesante resaltar porque acá ah, yo creo que como que en los mitos y es que hablaste de los que no quieren ir al hospital o a una unidad de salud mental por el estigma de que van a tener el, el, el como dicen el sello eh, que entonces no ¿verdad? le van a poner nombres o no los van a tomar en serio, pero entonces también está la otra parte, aquellos familiares que creen que porque la persona salió de una unidad de salud mental ya está curado, ya está todo bien y cuando empiezan a ver que la cosa no es así, este, eh, van contra ustedes. Sí, yo creo que eh, uno de los factores importantes en ese caso sería que el paciente cuando sale de la institución o el desconocimiento porque quizás el paciente, no, el familiar no ha recibido la debida orientación eh, o ha visto una mejoría en el paciente, entiende que ya no necesito el tratamiento. Como me siento mejor, pues dejo las pastillas, no voy a, a terapia, no voy al psiquiatra o al psicólogo y eso hace que eventualmente el paciente pues recurra en la sintomatología por esta vez más grave. Eh, pueden llegar las ideas suicidas y... Le pasa, le, ¿cómo, ¿cómo lo puedo mencionar? ¿verdad? Nos coge como desprovisto ¿verdad? las situaciones, pero es que es, es lo, que, lo que se quiere evitar con una de las cosas importantes, la orientación no puede faltar, especialmente en el familiar, porque más allá de educar a ese paciente, es un paciente con necesidades y muchas veces su, su enfermedad no lo, no lo deja ser consciente de su realidad. Pero ese familiar, pues tenemos que educarlo bien sobre las posibles consecuencias, eh, ¿verdad? Si abandona o altera su tratamiento para evitar eh, estas recaídas más agresivas o, tristemente, pues, el suicidio. Porque a veces esas, esas, como bien mencionas, el seguimiento. Yo creo que, ¿verdad? Y un poquito aquí voy yo haciendo los reality check. y es que a veces. Se maneja, se intenta manejar las situaciones con la medicación y se olvidan de que no, es, hay un componente de salud mental, sí, pero no todo se resuelve con medicamento, no todo es neuroquímico, hay muchas que son situaciones que hay que manejar. ¿Qué pasa? La medicación permite, de alguna forma, que hay síntomas que causan incomodidad que disminuyan para que usted entonces pueda involucrarse en un, en un, eh, en un tratamiento de psicoterapia donde usted se siente e identifique aquellas situaciones que lo están llevando a donde está. Claro, hay otro escenario donde es que el, el desbalance neuroquímico del cerebro hace que se presenten unos comportamientos y entonces ahí pues ciertamente hay que usar medicamentos sí o sí. Porque, ¿verdad? Y, y antes de irnos a la pausa, eh, Mari, podemos hablar de que me imagino, de realmente no me imagino, ¿verdad? Lo, lo he vivido con, con diferentes pacientes, que este miedo irracional a que si me hospitalizan voy a usar medicamentos de por vida es eh, una de las cosas que, que hace que no quieran recibir el, el tratamiento recomendado. ¿Ha pasado, ¿Has visto eso mucho? Sí, eh, precisamente también una de las quejas frecuentes de los pacientes es que eh, no se adhieren a los tratamientos por los, eh, por ejemplo, estos síntomas que causan los medicamentos, reacciones adversas, eh, y hay que entonces reorientar y reorientar continuamente al paciente, al familiar, la importancia de recibir los medicamentos, eh, hacerlos conscientes de que recibir ese tratamiento le da mayor beneficio. Que los síntomas eh, adversos que está causando ese medicamento, ¿qué me da mayor beneficio? Tomarme los medicamentos y estar quizás tembloroso, con la boca reseca, o descontinuarlos por mi cuenta sin consultarlo con el médico, con el especialista, y entonces las manifestaciones vienen eh, más agresivas y puede desencadenar en una muerte, en agresiones, eh, hacia la familia, y es un problema. Eh, que todavía falta mucho de, de educar, de educar los medicamentos, es parte esencial. Yo sé que es importante la psicoterapia, pero el medicamento eh, tiene que estar, el medicamento no tiene que estar porque. Sin el medicamento, eso, esa es la primera línea. Entonces, de la mano, pues vamos con, con las terapias. Pero hay que reeducarlos. Y la cultura es, ya me siento bien, lo dejé. Me cae mal, lo dejé. No solamente pasa con medicamentos de salud mental, pasa con otros medicamentos. Así que es algo bien frecuente que hace que el tratamiento no sea efectivo. Es importante también tener el tiempo de los medicamentos, ser consciente. La, el medicamento no me va a trabajar el primer día, no me va a trabajar el segundo día. Hay un tiempo razonable, cada medicamento tiene su tiempo para que haga el efecto esperado. Y muchos se desesperan porque teníamos pacientes que decían: Mira, llevo tres días con la pastilla, por ejemplo, y no, no me ha servido para nada. Y hay que estar reorientando a ese paciente la importancia de recibir ese medicamento y darle ese espacio para que haga la función que se espera. De eso me gustaría que, que abundemos en el de próximo segmento, porque nos tenemos que ir a una pausa, porque es que, y lo voy a dejar con esto, el medicamento recetado para usted, no para el vecino, la prima, la amiga. Está bien, pero eso lo vamos a tocar en breve, una vez regresemos de la pausa, porque hoy familia que me escucha a través de Católica Radio, nos acompaña a nuestra invitada, la enfermera especialista en salud mental y psiquiatría, Mari Rosado Muñiz, que está hablando precisamente. De este tema, y como usted puede escuchar, tiene una gran experiencia. Así que cuando regresemos de la pausa, familia, vamos a continuar conversando sobre esto y también qué debe hacer un familiar o las familias cuando esa persona es dada de alta de una unidad de salud mental. ¿Qué debe esperar? ¿Qué ajustes en el hogar debe hacer? ¿Qué preguntas debería hacerle al médico eh, o al psiquiatra? Pero eso. Lo de, conversaremos cuando regresemos de la pausa. Usted está escuchando su programa Somos Cuidadores por aquí, por Católica Radio. Y recuerde, si usted tiene dudas, preguntas o quiere, desea que le demos voz a sus historias, nos puede enviar un correo electrónico a Somos pucpr.edu. Pucpr Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos rapidito aquí a Somos Cuidadores. Somos Cuidadores. digitales como lo es YouTube, Spotify así que si usted acaba de sintonizar como siempre les digo, no hay problema a veces posiblemente llegó de una cita médica eh, o le llegó visita o le llegó el cartero y usted tuvo que salir a atenderlo, pues mira, no hay problema una vez culmine el programa usted sabe que puede acceder a la, a la plataforma de YouTube o de Spotify para que se ponga al día y escuche lo que hemos hablado en el primer segmento porque hoy familia nos acompaña eh, una enfermera especialista en salud mental y psiquiatría, y ella es Mari Rosado Muñiz, que nos ha estado hablando sobre este proceso de cuando tenemos un familiar en una unidad de salud mental, y ha hablado sutilmente de mitos, realidades, manejo de medicamentos, qué esperar. Y antes de irnos a la pausa, precisamente cuando hablamos del manejo de medicamentos, eh, perdón, del uso de medicamentos, te voy a decir, mencionaba que el medic Mari mencionaba que el medicamento es necesario. Y que usted no puede dejarlo porque sí, porque, porque le pareció. Y yo pues estaba mencionando, eh, Mari, que muchas, personas, que muchas veces tenemos personas que empiezan a utilizar los medicamentos del primo de la tía porque a ellos les funcionó, pero no toman en cuenta la interacción de ese medicamento con medicamentos de, para otras condiciones, entre otros asuntos. Sí, ciertamente, es un riesgo. No tan solo con los medicamentos de salud mental, con cualquier medicamento. Eh, hay que educar, y esta palabra la uso mucho porque todo empieza por la educación. Eh, medicamentos que le recetaron a su familiar, a su tía, a su abuela, a su mamá, a su hijo, es estrictamente dirigido para esa persona. Eh, si usted necesita un paciente, necesita un medicamento tiene que ir al profesional de la salud, en este caso el médico, para que prescriba ese medicamento. La, las estadísticas muestran también que errores en medicamentos eh, han aumentado significativamente, precisamente en esta población, porque yo me, me da sueño, por ejemplo, esta pastilla me da sueño, tengo dificultad para dormir, a mí me va muy bien, tómatela. Y el paciente no se levanta, pasa mucho en los envejecientes. Hay que tener mucho cuidado con los envejecientes. Esas dosis, hay que ser consciente de que las dosis las regula el médico. Una pastilla de salud mental para un joven no es la misma dosis quizás para eh, un envejeciente. Hay que considerar todos esos factores y eso lo determina un médico. Así que es un peligro. Usted quizás piensa que le está haciendo un favor a su familiar dándole la pastilla para que descanse, pero más allá de un bien, pues está exponiendo la vida de ese familiar. Así que bajo ninguna circunstancia ¿verdad? se recomienda compartir medicamentos. Al igual, eh, medicamentos que estén descontinuados, estén fuera de fecha, descarte esos medicamentos. Si usted tiene un familiar ya sea envejeciente, ¿verdad? con alguna condición de demencia o paciente de salud mental, eh, esos medicamentos debe descartarlos. No los deje a la vista, ¿verdad? Quiero aprovechar para hacer este, esta recomendación. Eh, esos medicamentos, si están en uso, guárdelos, asegúrelos. Más si ese paciente le ha verbalizado eh, que está cansado, que son las frases más comunes, ya no quiero vivir más, eh, quisiera acostarme y no abrir mis ojos. Esos medicamentos no los deje a la vista para esos pacientes. Pero sí, mucho cuidado con el manejo de medicamentos. Es una vía rápida para, para ver las complicaciones y para acabar con la vida ¿verdad? ese paciente. Que ciertamente en ocasiones eh, sucede que, que un... y bueno, Lo ponemos en contexto. Una persona que, por ejemplo, esté deprimida, esté muy, una tristeza profunda por sentimientos de soledad, porque tal vez ha perdido su cónyuge, su trabajo, eh, ¿verdad? O alguna de estas situaciones que se dan en esta etapa de vida, puede, pueden llegar pensamientos asociados con la muerte. Ahora. Puede ser que no tenga la intención de hacerlo, pero no es menos cierto que muestra de que algo no anda bien. Y como bien dice eh, nuestra invitada, oye, si, es, si está el pensamiento, esto se llama factores protectores, familia. Si está el medicamento disponible, hay que proteger a ese familiar sacando eh, el acceso a ese medicamento. Por eso es muy importante que cuando una persona sale de una unidad de salud mental sea el familia, haya un familiar que sea quien le custodie y le dé los medicamentos que esa persona necesita por varias razones. Eh, ¿Verdad, Mari? Porque puede ser primero para salvaguardar su vida, pero también para asegurarnos que se lo esté tomando. Porque puede decir que le, que le diga, me lo estoy tomando y justo cuando usted vaya allá, eso nada que ver. Así que sin duda hay que estar al pendiente de esto. Eh, porque son, eso son banderas rojas, como bien mencionaste, son verbalizaciones que, que nos deben, nos deben hacer detenernos. Porque a veces pasa y dice, ay, mira, lo dice porque pues, pues, es que ya está mayor. No, familia, sabe, a algo hay detrás de comentarios o verbalizaciones como esas. Así que yo le invito a que usted se detenga y a veces andamos muy ajorados en el día a día y no nos detenemos a tener esa conversación. Así que eso puede ser una bandera roja, pero. Mari, tengo una pregunta. Una de las... Le estoy dando voz a preguntas de, de nuestros cuidadores. Una de las preocupaciones mayores que ellos suelen tener, que ya cuidan, que tenemos el que ya cuida, y cuida una persona que tiene una condición, tal vez limitación física, y cuando tiene un familiar que llega a una unidad de salud mental, ya sea por un mal uso de medicamentos, y eso hizo que se activara una condición como, por ejemplo, una bipolaridad que estuvo en remisión com, completa por, por años, o ellos no sabían, porque pasa también que ellos no saben que esa condición de salud mental estuvo ahí. Ellos se preguntan, suelen preguntar, ¿qué debo de esperar ahora que mi familiar salga de este lugar? ¿Qué ajustes en mi hogar debo de hacer o en mi rutina? Así que en esa línea, ¿qué, qué le diría a nuestros escuchas? Bueno, pues yo diría ciertamente que lo primero que ese familiar debe garantizar es que ese paciente eh, llega a un entorno saludable. ¿A qué me refiero? Eh, hay, como mencionaba ahorita, un antes y un después cuando hay un diagnóstico. Y dependiendo de ese diagnóstico, solo ajustes que debe hacer ese familiar. Eh, siendo consciente de, quizás de los miedos, esos familiares muchas veces sienten miedo si el paciente en algún momento presenta un episodio de agresividad. Eh, ese paciente antes debe recibir una preparación con un profesional. Entonces ellos piensan quizás que el paciente necesita la atención del profesional, pero ellos no. Y es un error. Ellos son parte de, de este proceso de aprendizaje. Es una preparación. Ese profesional, de acuerdo, es bien importante aquí eh, destacar cuál es el diagnóstico específico de ese paciente. Porque de acuerdo al nivel de ese conocimiento, de ese diagnóstico específico, es lo que yo voy a esperar en las manifestaciones de ese paciente. Cuando yo observo los cambios, ya yo puedo eh, anticipar una situación porque ya yo me preparé. Antes de tener el paciente en casa, de lo que podía suceder y puedo reaccionar de una mejor manera. Así que eh, ese, ese familiar debe orientarse y buscar ayuda profesional. Eh, garantizar, como dije, que el paciente lleve un entorno saludable, libre de alcohol, libre de drogas también, ya sea cualquier integrante de la familia. Eh, si sí, una de las razones que alteró el estado de ánimo de ese paciente o que fue un factor determinante para que ese paciente ingresara a la institución, hay que identificarlo y no exponer nuevamente a ese paciente, ¿verdad?, para que pase por lo mismo. Una vez identificado esos factores, pues hay, hay que eliminarlos. Así que hay que hacer una evaluación en el hogar, una evaluación de los familiares. ¿Qué opinión tienen los familiares? Porque los familiares todos tienen un papel importante eh, en la salud de, de ese paciente. El paciente depende de ellos para salir adelante. Eh, él tiene una responsabilidad en sí, pero cada uno tiene una responsabilidad cuando tiene un paciente en la casa. Así que eso es lo primordial. Garantizar que tenemos las herramientas disponibles para dirigir a ese paciente, pero cuidándonos siempre nosotros como familiares, eh, no ignorando eh, o dejando para después o eso se le va a pasar. Así que es importante atender, atender, tener un plan quizás establecido, si es una condición grave eh, y ya ese paciente ha referido, eh, ¿verdad? Que no quiere continuar con la vida o pensamientos pesimistas, identificar en un plan, si por ejemplo eh, uno de los el cuidador principal va a trabajar, ¿quién lo va a cuidar o quién va a estar presente en ese hogar mientras se va a trabajar? Por ejemplo, si tengo una cita médica, ¿quién es rotación, rotación de ese cuidador? Para que sea efectiva esa vigilancia, un paciente de salud mental tiene que estar en vigilancia continuamente, continuamente. No podemos confiar, antes se tenía la creencia de que el paciente de salud mental siempre estaba triste, deprimido, y ahí entonces lo mantenemos en vigilancia, pero eso realmente no es así. El paciente en depresión o con idea suicida puede estar triste, pero al igual puede estar contento, quizás haciendo chistes, así que si ya tiene un diagnóstico, lo más recomendable es que no esté solo. Me parece importante algo que me, varias cosas que mencionas. Y es que cuando mencionaste esta, esto de que no todo el mundo está triste, no todo el que está triste es porque es paciente de salud mental. Tenemos personas que pudieran no parecer que tienen ningún tipo de, de, de tristeza o, 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 por decir uno, tristeza y depresión, pero podemos hablar de otros múltiples diagnósticos. Y a veces esos los mantenemos, mira, vigilados, atentos, con, con compañía constante, pero no necesariamente otros. Así que... Ojo, familia, la, la recomendación que le da eh, nuestra invitada, María Rosado, es, es crucial y es que comience por preguntarle a ese especialista la condición que tiene su familiar. Muchas veces no lo hace el, el cuidador. No sé si has tenido esa experiencia, María, cuando van a, a, a los médicos o con ustedes, las enfermeras, que ustedes, o sea, muchas, en la gran mayoría de las veces, la enfermera le da una mejor explicación el médico, ¿verdad? y me perdonan mis compañeros y mis colegas, pero porque ustedes se lo explican en un idioma que las los familiares pueden comprender. Entonces ustedes le dan estas sugerencias. Y a donde voy con esto es que que qué importante es conocer la condición, que no le tenga miedo, mire, familia, yo yo siempre le sugiero esto y es que hagan una lista de las preguntas que usted debe hacerle al especialista o a esa enfermera. Usted anote porque cuando llega allí se le olvidó por la razón que sea, a veces el, el, lo intimidante del escenario, o lo que sea, mira, usted anote cuál es la condición, qué manifestaciones, cambios son esperados de la condición, porque a veces pasa, eh, Mario no sé si, si has tenido esa experiencia, que la familia empieza, no, está manipulando, no, eso son changuerías, esa palabra la utilizamos mucho en Puerto Rico, familia latinoamericana, son changuerías, y no, son comportamientos que son característicos de la condición. Eh, entonces, es, es esta, esta situación de que conocer qué es esperado y qué no es crucial, porque como bien mencionas, te permite prepararte y estar un paso al frente. Te permite prepararte para oye, en lo que la persona está hospitalizada, qué cambios tú vas a hacer como familia, como bien mencionaste, eso me, me gustó mucho. Familia, bueno, tenemos que hacer un team. Cómo nos vamos a organizar, qué cambios tenemos que hacer o, de otra parte. Y esto, no sé cuál es tu experiencia, pero desde la, acá de la oficina, en la, en la parte de psicología, no todo el mundo que está es ideal para que ayudes, ¿por qué? Porque puede ser un precipitante precisamente de la situación, así que no asumas que porque es familiar debe estar, no. Hay que ocultar cuál es la relación, porque imagínate, si la persona tiene una situación particular, de ansiedad y demás, y quien lo viene a cuidar es alguien que está ahí, mira constantemente que es muy fuerte y está encima, encima, dale, como dicen en Puerto Rico, dale, que dale, que dale, ¿qué va a pasar? Pues va a exacerbar sintomatología. Así que, que me gusta mucho eso y te pregunto, además de, de conocer de la condición, ¿qué otra recomendación pudiera brindarle basado en lo que esa persona va a encontrar una vez ese, ese familiar esté de alta o de regreso en el hogar? Yo podría recomendar, en los pacientes, ¿verdad? Que, los familiares que nos han referido, eh, cambiar, cambiar la rutina. Eh, por ejemplo, eh, salió el paciente de alta, ¿qué yo debo hacer ahora que antes no hacía? que sea favorable para ese paciente? O viceversa, ¿qué, qué no debo hacer que antes hacía? Eh, hay muchos mucha tratamientos que no necesariamente son farmacológicos, eh, ¿verdad? Integrar actividades físicas, eh, ya sea. Quizás si el paciente es joven o tiene, no tiene limitación física, integrar las actividades como quizás ejercicio, eh, compartir en familia, eh, que no sea recurrente el tema eh, de su necesidad de salud mental, que no sea recurrente eh, en el paciente en el que está enfermo, cómo te sientes desviar quizá de que no va a ser una vida normal porque no lo es, un paciente de salud mental cambia, cambia todo el entorno, pero dentro de lo que sea posible, eh, realizar esas actividades cotidianas que sean de beneficio para ese paciente. Y, y además de, de, por ejemplo, ¿verdad? Porque podemos tener en consideración que generalmente se recomienda que visiten al psiquiatra, una visita de seguimiento en psiquiatra y psicólogo. Pero, ¿sugieres que también vayan a, a, a otro de sus especialistas? Sí, el seguimiento con el psicólogo, con el psiquiatra, es fundamental, ¿verdad? Porque es quien determina los medicamentos, el modo de administración. Pero el psicólogo debe ir a la mano, no puede faltar tampoco, porque el psicólogo integra también lo que es terapia de familia si fuera necesario, eh, atiende unos aspectos un poquito más profundos eh, y puede brindarle esas estrategias que no necesariamente son, son un medicamento. Eh, incluso. Eh, es menos costoso también y las estrategias son efectivas, así que hay que considerarlo. Eh, van de la mano: eh, psiquiatra, psicólogo, eh, estrategia ¿verdad? en el hogar, identificando qué, qué necesidad tiene ese paciente. Así que todo debe ser eh, atendido de una manera integral en el tratamiento del paciente. ¿Y cu cuál, ha sido, cuál ha sido tu experiencia en, en incluir o lo que has visto verdad, en estas familias? Porque. Pela lo contextual y su familia que me escucha. Muchas, en muchas ocasiones, en un gran número de las, de las veces, la persona puede tener más de una hospitalización de salud mental. ¿Por qué? Porque puede ser que requiera mayor tiempo. Y aquí no estamos tocando nada de los planes médicos, que es otro tema, completamente aparte de los planes médicos. Así que sacan, descartando eso, sacando eso de esa variable a un lado, puede ser que una persona requiera más de una hospitalización. Salió y digamos a los par de días o a la semana, se sigue presentando la sintomatología o, o, o el comportamiento eh, inadecuado o exacerbado y vuelve a una hospitalización eh, y demás. Y en ocasiones incluyen un trabajador social en el equipo. Así que muchas veces tienen a la enfermera, al médico y a un trabajador social. ¿Has visto que ha sido efectivo incluir al trabajador social en este proceso cuando la persona se va de alta? Claro que sí, ha sido efectivo, pero quería señalar que con relación a, a esa hospitalización eh, que son frecuentes, precisamente porque el paciente cuando se va de alta, regresa al mismo entorno que lo laceró o que lo lastimó. Por ejemplo, si el paciente se identifica que su enfermedad viene quizás por un abuso sexual de un integrante del núcleo ¿verdad? de la familia y regresa a esa casa, pues ciertamente ese paciente va a regresar a un hospital. Si papá y mamá están en constantes peleas y hay golpes, agresiones, y se identifica, ¿verdad?, que son es uno de los factores que, que impulsó a ese paciente a llegar a la institución, pues ciertamente regresa a su hogar donde está papá y mamá eh, con continuas peleas porque no se ha trabajado la raíz. Así que más allá de tratar al paciente, hay que atacar la raíz, que es lo que está provocando que ese paciente reingrese a, al hospital. Y mientras eso no se solucione, el paciente va a estar en ese constante ciclo de hospitalización y realmente no va a haber adelanto. Es quizás eh, someterlo a más maltratos porque no se ha solucionado su problema, no se ha llenado esa necesidad que realmente eh, no se va a solucionar con la hospitalización si no se ataca la raíz. De qué nos vale quizás tomar medicamentos, si... El problema yo lo tengo en casa, yo estoy con ese problema. Mientras yo no saque ese problema, pues de nada me valen las herramientas que van a ser quizás a corto plazo, pero para que garantice eh, que sea a largo plazo, pues yo tengo que sacar el problema. Y muchas veces, incluso aunque haya un trabajo social en el caso, ese paciente, como no hay más recursos, no tiene quizás otro familiar, depende quizás de una mamá maltratada, eh, sometida y demás, pues regresa a ese núcleo y regresa lo mismo. Así que yo creo que la diferencia sería en esa: se ve muy poco. El avance en Puerto Rico en estos casos, precisamente por eso, porque llegan a unos, a unos hogares bien disfuncionales, que precisamente es la primera causa de, de las enfermedades mentales, los familiares eh, que sean disfuncionales, esas relaciones. Así que eso es clave. No importa que tengas el trabajador social, el psicólogo, el psiquiatra y medicamento, si vuelves donde te enfermaste, no vas a sanar. De verdad que estoy eh, muy de acuerdo contigo, y de hecho, cuando lo traes. Me hace pensar en cuando, ciertamente, tenemos, eso se llama, eh, cuando tenemos ese paciente identificado en una, en una familia, tenemos uno que muestra síntomas, pero que, que muestra los síntomas de una disfunción que hay en ese entorno, en ese núcleo, eh, y pues ciertamente puedes trabajar desde la parte de salud mental con esa persona, ese paciente identificado o ese, o ese paciente síntoma, sin embargo. No estás, eso será como yo digo ponerle una curita al asunto porque realmente donde hay que trabajar pues tiene que ver con el entorno familiar y es complicado porque muchas veces no se involucran en el proceso eh, por diferentes razones que yo creo que podemos tocar en otro tema eh, alguna otra recomendación antes de irnos que le gust que te gustaría incluir eh, María a nuestros escuchas quería este comentar que precisamente en esos casos donde la familia pues no no colabora es precisamente, eh, ellos saben, ellos saben quizás, eh, vamos a hablar quizás de un hijo que tenga alguna condición, papá y mamá saben que, porque han sido, ¿verdad?, orientados y ellos no asumen esa responsabilidad, no fui yo, es él. Entonces, mientras los familiares no asuman esa responsabilidad, pues ese paciente está descubierto. Así que es un problema de familia, es un problema de familia. Y yo pienso también que eh, es importante, además, que ahorita no lo mencioné, eh, además de los medicamentos, el tratamiento con los especialistas y trabajo social, eh, es mi opinión, ¿verdad? Y respeto a las creencias de cada uno, pero no podemos dejar a un lado el aspecto espiritual. Yo creo que eso es una herramienta bien importante para los pacientes de salud mental y para la familia. Eh, agarrarse, ¿verdad?, de la fe, de la fe y buscar eh, estos grupos de apoyo. Eh, de acuerdo a la religión de esa familia para poder sobrellevar estos cambios y aceptar la nueva realidad y entender que, que no, hay nada, no hay nada malo eh, el paciente su mental no está mal sino pues necesita, llena unas necesidades así que quería ver la señalar eso que para mí es muy importante siempre integrar eh, la espiritualidad sin duda de hecho en eh, el estudio que, un estudio que realizamos aquí en la Escuela para Cuidadores 9 de cada 10 cuidadores indicó que cuando la situación se pone complicada, su aspecto que le da fortaleza es precisamente la espiritualidad. Así que, eh, Mari, quiero darte las gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que sea la primera de varias. Eh, yo los invito muchas veces porque realmente son temas que son necesarios a hablar. Así que, eh, Mari, gracias por acompañarnos hoy aquí en Somos Cuidadores. Gracias a ti por la invitación y espero que haya sido de, de provecho la información y aquí a la orden. Claro, muchas gracias. Así que, familia Católica Radio, usted escuchó a la enfermera especialista en salud mental y psiquiatría, Mari Rosado Muñiz, que le agradecemos por acompañarnos hoy. Y recuerde, si usted de alguna de las cosas que escuchó, siente que necesita ayuda psicológica o de trabajo social y clínico, recuerde que en la clínica interdisciplinaria de servicio a la comunidad. De la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, se brinda el servicio gratuito para los residentes en Puerto Rico. Usted lo que puede hacer es llamar al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414. Pero también puede enviarnos un correo electrónico y nosotros, con mucho gusto, le enlazamos con nuestros colegas, y compañeros de la clínica interdisciplinaria. Así que, familia, sin tiempo para más, recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.